va a invitar a conocer uno de los atractivos más importantes de este municipio de Huachínima. Acompáñanos. Pues prácticamente que íbamos subiendo a ver la presa. Oye, ¿qué tipo de pescaditos habrá ahí? Carpa. Ángel, entonces ¿qué lado quieres que veamos primero? Esta parte viene siendo lo que conocemos como el Parque Recreativo de las Cepas, que tenemos alrededor de una visita, una afluencia de unos 6,000 turistas, por así decirlo, cada día, en los 3 días de Semana Santa, que viene siendo jueves, viernes y sábado, los días más grandes. Tenemos alrededor de más o menos de 5 a 6,000 personas que visitan esta zona. Wow, es un lugar bien familiar aquí, ¿no? Bien tranquilo. Sí, contamos con asadores, contamos con áreas verdes, pues obviamente ahorita por el clima no está todavía muy verde, pero durante todo el año alberga turistas este parque. Oye, estamos ahorita en reparación, estamos pintándonos, estamos reparando algunos asadores, poniendo la luz y haciendo algunos detalles. Cuenta con cancha de básquetbol. La alberca también, ya la vi. Allá veo, aquí podemos apreciar un lugar lodoso allá de aquel lado. Esa parte que se aprecia ahí con agua es donde se hacen los atascaderos de motos y también de vehículos. Wow. Es alguna una diversión un poco peligrosa, pero muy divertida. Oye, pues están invitados a gentilmente y cordialmente todos nuestros buenos amigos de por acá que nos visiten en internet. Ahora muéstranos la presa, queremos ver qué es lo que podemos apreciar y si es cierto que es tan bonita como dices. A ver, oye, sí. Vamos a verla. Hoy, pues, como pueden saber, martes, obviamente no hay mucha gente, pero en los fines de semana contamos con mucha visita. Oye, ¿la lancha me la puedo traer yo si la tengo? ¿Sí? ¿O la rentan ustedes aquí? No hay de renta. No hay. Cada quien trae su moto, su caballo, su caballo también. O sea, yo veo que aquí, por ejemplo, si me traigo mi casa de campaña, puedo con la familia hacer mi día de campo y quedarme a dormir si quiero. De hecho, los 3 días más grandes de Semana Santa, la gente aquí acampa, hay mucho campo, áreas rocas. Oye, ¿el tipo de pez que hay aquí en esta presa? Cuenta con la mayor población de pez es de carpa, seguido de la mojarra y black bass. Bueno, pues, ¿está abierto de qué horas a qué horas? ¿Desde cuándo ya empezó la temporada? ¿Cómo está el rodillo? Está abierto siempre. No se cobra, los únicos días que se pide una cuota muy módica, por así decirlo, de 15 pesos por persona, son los jueves, viernes y el sábado de Semana Santa únicamente.
época del año. Nada más. Y los peces que vengo a pescar tampoco. Son gratis, los que saques se los llevan. Wow, no, pues entonces hay que venir aquí, esta bonita presa. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar acerca de este bonito orgullo de Bachitiba, Changel? Pues hacerle invitación a todas las gentes, a todas las familias de aquí de estos alrededores para que nos visiten en estos días de Semana Santa. Es un lugar familiar, es un lugar donde tenemos, gracias a Dios, bastante seguridad y no ha ocurrido, gracias a Dios, ningún accidente que podamos lamentar. Está todo bien coordinado con las autoridades, incluso con Protección Civil del Gobierno del Estado. Vamos a tener la presencia de esa Secretaría para que nos eche la mano. Muy bien. Gracias. Ángel, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Por acá nos vemos y esperamos a todas las familias en la presa Las Chepas. Gracias. Salud.